Continuamos en la vista, site o terreno. En propiedades, picamos con el botón derecho del ratón y duplicar vista. Duplicar. O lo pueden guardar o seguir. Conviene guardar, ir guardando. Esta vista de site está ubicada en propiedades, gráficos, orientación, norte de proyecto. Y la site copia también, igualito. Entonces a esta vista le vamos a cambiar a norte real. Aplicar. Vamos en la ficha gestionar en posición. Picamos y dice rotar norte real. Picamos. Aparece una línea en el punto de los puntos base. Lo ponemos al norte. Picamos y extendemos a 15 grados, que en Veracruz cruz sería la mejor ubicación. Ustedes, pues depende de sus condiciones. Y picamos. Vamos a picar las teclas WT para que se nos vean las dos plantas. Y aquí tenemos la vista de norte, alzado norte, y aquí también, alzado norte. En este formato vamos a trabajar porque es el más cómodo para presentaciones y trabajar horizontal y verticalmente, aunque también se puede trabajar así. Entonces a esta vista de copia, picamos con el botón derecho, cambiar nombre y le ponemos site, norte real. ONR o como sean sus normas. Recuerden que todo es de acuerdo a sus normas. También le podemos poner en arquitectura. No hay. En vista, tampoco. Son elementos, ando buscando un norte. Son elementos que solo se ven en la vista que se colocan. Entonces vamos a la ficha anotar. Anotar. Y aquí hay símbolos. Símbolos. Control de escalera. Hay varios. Vamos a aplicar el símbolo. Y en proyectos, en propiedades, buscamos un norte. Flecha norte 2. Picamos y la colocamos. Está muy fea, pero si la picamos y el editar tipo le damos cargar, buscamos en anotaciones. Está en anotaciones. Pero no aquí, sino más abajo. Aquí está flecha de norte 2, que es la que tenemos. Y vamos a poner la flecha de norte 1. También está feita, pero sí, abrir. Aceptar. Y es esto. Este es el norte real. Ahora, si esta la copiamos y la pegamos, vamos a la vista de site original y en modificar, pegar, alineado con vista actual, la ponemos. Y parece igual, pero está rotada. O sea que en la vista que vamos a trabajar, el norte está a 15 grados,
celeste. Las llamadas a vistas se quedan igual. En estas se quedan también igual, aunque son las mismas norte, para que queden la línea quede paralela al proyecto. Y en este caso igual también, queda paralela al proyecto. Entonces ya tenemos ubicado nuestro proyecto y rotado. Ahora, aquí todavía dice volumen base. Entonces lo vamos a guardar, archivo, guardar como proyecto. Se va a ir a la misma carpeta de donde lo abrimos y le vamos a dar volumen base arquitectónico. Lo guardamos para conservar, le di otro nombre para que la base no se modifique. Ahora vamos a abrir una vista de alzado sur en el navegador de proyectos, alzado sur. Aquí lo tenemos. Este del norte real, pues ya lo quitamos. Y el site también. Nada más vamos a trabajar aquí. Esta es la forma que tenemos. Y esta es otra forma integrada en la misma forma. O sea, son dos formas en una. Vamos a mover estos niveles acercándonos y con la tecla Tab, tabulador, picamos y ampliamos y buscamos una burbujita que está aquí. Junto al símbolo, dice arrastre la extensión, picamos y la sacamos del Revit. Regresamos y la seguimos sacando. Si no la soltamos, si la sacamos y no la soltamos, podemos seguirla moviendo. La idea es de que queden afuera todos los elementos de anotación, que queden afuera, todos los niveles, las rejillas, cotas y todo, que quede afuera del proyecto. Ahora vamos a crear más niveles. Vamos a tocar el nivel 2 y vamos a crear más niveles. En la ficha arquitectura aparecen niveles, pero lo vamos a hacer de otra forma. O creamos niveles, nivel, seleccionar línea, seleccionamos esta línea y seleccionamos esta. Y los ajustamos, damos Escape. Aquí está el nivel 3. Con Tab lo seleccionamos y lo estiramos. Por defecto, a veces tiene el letrero de un lado y del otro. Para que se vea del mismo lado, clicamos mostrar burbuja. Y también de este lado lo sacamos. Si salimos fuera del área de dibujo, regresamos sin hacer nada, nada más alejamos, podemos seguir moviendo, picamos y buscamos el otro con la tecla Tab, ahí está, picamos la burbuja, arrastramos, salimos y alineamos, y del otro lado también, salimos, regresamos y la podemos seguir moviendo. Aparecen unas líneas azules que indica que está alineado y un candado, está cerrado, o sea, van a quedar igual. Clicamos aquí en el cuadrito y se muestra la burbuja. Y en el navegador de planos de planta tenemos nivel 1, 2, 3 y 4. O sea, tenemos vistas para estos cuatro niveles.
seleccionamos el nivel 1, el nivel último, que es el 4, y buscamos, aparece la barra emergente, modificar niveles, modificar guión niveles, y en la ficha modificar aparece matriz o array o las teclas AR. Picamos, seleccionamos el nivel, lo desplazamos, la cantidad, los metros que sea, no importa. Aparece el 2, lo cambiamos a 16. Ok. Ya tenemos 16 niveles creados. Ahora vamos a acotarlos. En la ficha modificar aparece medir, o en la ficha anotar cotas, en el grupo cotas aparece también. Buscamos alineada y los medimos. Buscamos 1, 2, 3, 4. O sea que todos están a 5 metros. Vamos a picar más o menos en el centro, aparece equidistancia, EQ. Picamos y todos los niveles van a estar equidistantes. Modificar. Traemos el último nivel. Bueno, hay que desagrupar primero. Seleccionamos todo. Y vamos a desagrupar. Para que cada uno sea independiente. De todos modos, al seleccionar uno, siguen encadenados. Equidistancia. Acercamos aquí. Y ya quedó a otro nivel. A otra distancia. Y podemos alinear también. Alinear a la parte superior el último nivel, modificar, y aquí ya quitamos la equidistancia, colocamos la cota y quitamos la equidistancia, y nos dice que todos los niveles van a estar a 3 metros. Probablemente tengamos problemas porque vamos a tener un plafón, un techo y encima las instalaciones de aire acondicionado y de electricidad. Las del drenaje pueden ir también o adentro del suelo. Y aquí en esta parte, a todos los niveles les fue poniendo un número consecutivo: 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a crear más niveles abajo en la arquitectura. Niveles, los vamos a hacer de otra forma. Y vamos a seleccionar. Y le vamos a dar 3. A ver, vamos a ver. Está en metros. Aquí dice 16, son metros. Entonces le damos 3. Hay que revisar porque cada plantilla puede tener unidades diferentes. Está seleccionar. Picamos. Tocando hacia abajo. Acercando el cursor por debajo. Y aparece una línea. Picamos. 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 Y picamos. Y aquí ya tenemos el nivel 1, que es el nivel 0, la cota 0, y el del 20 al 23 tienen una cota negativa, significa que están hacia abajo, enterrados. Y listo. Vamos a acabar este video para que no se hagan tan largos y no se aburran, contestar sus preguntas. Guardamos el proyecto, ya se dice arquitectónico, lo guardamos. Y terminamos este video.